La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos los que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube, sean bienvenidos en esta tarde a una transmisión más. Hoy, para la consideración del tema, se encuentra vía Zoom nuestro hermano Jaime Maldonado Sánchez, quien es pastor adjunto del Presbiterio Colima, Michoacán y también es pastor titular de la Iglesia Puerta del Cielo en Colima. A quien le pedimos, eh, por quien pedimos oración para que así pongamos en manos de Dios su vida y la de nosotros para que así la palabra de Dios sea de bendición a nuestros corazones. Padre, te damos gracias en este día, Señor, que nos concedes el privilegio santo de presentarnos delante de ti y de recibir, Señor, por medio, Señor, del mensaje tu palabra que es vida, tu palabra que es luz, tu palabra que guía, Señor, tu palabra que consuela el corazón. Gracias te damos, oh Dios eterno, gracias te damos porque ciertamente, Señor, como lo dijo tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy, Padre, delante de ti estamos y queremos, Señor, tu bendición a nuestros corazones y a aquellos, Señor, que nos acompañan, Señor, en sus hogares a través de las redes sociales, Señor, que bendiga sus vidas, Señor, que te quedes con ellos, con nosotros, que guíes el corazón de tu siervo, Señor, y todos, Padre Santísimo, en esta tarde recibamos bendición con tu verdad. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos humildemente. Amén. Adelante, hermano Jaime. Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos todos de este presbiterio, Colima, Michoacán. Hermano Noé Díaz, nuestra hermana Gloria, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro hermano Mateo también como encargado de los varones y nuestra hermana Yolanda Núñez también, Dios les bendiga. Hermano Arturo que también está en la Sociedad de Matrimonios. Y a cada familia del presbiterio los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero que en esta hora todos tengamos bendición de parte de Dios. El tema, hermanos, que se me invitó para dar se llama, el tema general, estamos viendo la familia y la fe. El tema que a mí me toca es la prueba de la fe en la mayordomía, repito, la prueba de la fe en la mayordomía. Entonces, hermanos, el pasaje que me están dando se encuentra en Hebreos 11. Versículo 17, que dice así: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Repito, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Muy bien, la verdad bíblica nos dice: la palabra de Dios nos enseña que toda ofrenda generosa es producida por la fe. ¿Verdad bíblica aplicada? Nos dice la palabra de Dios nos enseña que nuestra fe debe ser probada cuando lo sea que aprobemos el examen. Miren, hermanos, cuando Dios prueba a Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sigue probando la fe de cada creyente. Dios, hermanos, todos tenemos un trato con Él, igual que Abraham, igual que Isaac. Isaac tuvo un trato con, con Dios. Aunque él conoció la fe de su papá, conoció la obediencia de su papá, Isaac también probó y conoció al Dios de su papá, y también de parte de Dios recibió bendición. Igual Jacob, Jacob también probó y el, la, la bendición de Dios y conoció al Dios vivo. Entonces cuando el Señor dice yo soy el, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se refiere a que Dios está diciendo, yo tuve un trato con Abraham, tuve un trato con Isaac y tuve trato con Jacob. Y Dios también tiene tratos con cada uno de nosotros. Dios trata con su pueblo en una forma personal, de manera que el profeta dice, y nadie le dirá ven y conoce a Dios, dice, sino que todos me conocen, me conocerán. Pero hay algo que si nosotros no sabemos transmitir como padres. Hay un texto que quiero leer que dice así. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Esto hermanos para nosotros como padres nos tiene que preocupar porque nuestros hijos, pues nosotros podemos enseñarles la historia del pueblo de Israel, les podemos enseñar la historia de Jesucristo, pero ellos... Ellos tienen que tener un encuentro con Jesucristo. Ellos tienen que experimentar su salvación y el perdón de pecados. Y tienen que experimentar que Jesucristo sana y que es un Dios de poder. Entonces, sí, hermanos, cuando es una generación se levanta, cuando dice no conoció a Jehová, se está refiriendo que esa generación no tuvo tratos con Dios y no conoció las obras de Dios en su vida. Nosotros, hermanos, tenemos que experimentar que la fe de Abraham es nuestra fe y que el Dios de Abraham es nuestro Dios y el Dios de Isaac es nuestro Dios, porque Él quiere tener tratos con nosotros, pero tenemos que ser entendidos que Abraham obedeció a Dios en todo y fue llamado amigo de Dios. Por lo tanto, nosotros hermanos en este pequeño tema que vamos a ver, que la, que la mayordomía, hermanos, que se refiere a que todo lo que tenemos, todo lo que usted tiene, le pertenece a Dios, no es de nosotros. Todos, cuando nosotros nos vayamos, todo se va a quedar. Nuestros hijos son de Dios. Su casa es de Dios. Todo lo que tenemos, es más, nuestra vida le pertenece a Él. Por lo tanto, si somos entendidos y sentimos y sabemos, que solamente es una mayordomía, que solamente Dios me encarga de que yo cuide lo que él ponga en mis manos porque es de él. Entonces, si sí voy a entender que cuando Él me pida algo, lo único que le estoy dando es lo que le pertenece a Él. No me pertenece a mí. Él me bendice, Él me ayuda. Pero quiero decirle que si yo le entrego mi vida al Señor. Es porque mi vida es de Él, Él me hizo, Él me formó. Si yo le entrego algo a Dios, cualquier ofrenda, tengo que decir como el rey David, de lo tomado de tu mano, te damos, porque todo es tuyo. Entonces entiendo bien la mayordomía, tengo que entender que todo lo que tengo le pertenece al Señor y que lo ha puesto en, en mis manos y que yo tengo que saber manejar esas cosas riquezas o eso que me ha puesto en mis manos, porque un día Dios me va a pedir cuentas y esperemos que salgamos aprobados. Voy a ver Génesis 22, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 2, dice, la prueba de fe máxima es cuando Dios pide lo que más apreciamos. Génesis 22, 2, dice así, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí. En el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta prueba de fe, hermanos, dentro de la Biblia, hermanos, es la más, creo que es la más difícil, porque Dios le pide lo más hermoso, lo más grande, o, o me refiero en amor, o de más valor para Abraham, la hace tu unigénito, tu hijo único, ¿sí? Porque ya el otro hijo se había ido. Y Ismael quedaba Isaac, el hijo de la promesa. El hijo que Dios le dijo que en él se va a multiplicar su descendencia. Y que no iba a heredar el hijo de, de, de su mayordomo. Que no iba a heredar su mayordoma. Heredará, le dice el Señor, va a heredar tu hijo. Y ahora se lo pide en sacrificio. No sé qué pasaría en la mente de Abraham. Pero yo creo que había dicho: ¿Cómo Dios me está pidiendo algo que me dijo que Él iba a ser una gran bendición para mi vida y que Él iba a ser la descendencia y que mi descendencia iba a ser como las estrellas en el cielo? Pero aquí, hermanos, aquí Abraham obedece, ¿sí? 22, 10 al 12 dice así. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me lo usaste, tu hijo, tu único. Una vez pedí que este hermano si y estaba hablando lo difícil para uno como padre ofrecer a su hijo es algo que en nuestra mente sería un choque grande pero aquí tenemos la grande enseñanza que el padre el padre Dios padre nos dio a su hijo unigénito y lo ofreció para que él sí muriera en la cruz del calvario y Abraham el mismo Dios le dijo no lo hagas no lo hagas, Abraham. Yo sé que me obedeces y yo sé que me amas. Pero con nuestro Señor Jesucristo no fue así. Con nuestro Señor Jesucristo, eso tuvo que morir y él tuvo que derramar su sangre. Y, y veamos, hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo en sacrificio vivo. Santo y agradable. Pero aquí vamos con Abraham, hermanos. Abraham, hermanos, obedece. Dios le dice: No lo hagas. Yo imagino, hermanos, Abraham, hermanos, cuando después vio a un, a un animal ahí que, que estaba enredado con los cuernos y lo lleva y lo sacrifica, yo imagino que Abraham y e Isaac gozosos, alegres, hermanos, habían pasado la prueba. Y su hijo había sido librado de la muerte. Dice la palabra de Dios, dice la fe fortalece dando la gloria al Señor. Romanos 4.18. Romanos 4.18 dice así. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿sí? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, está hablando de esa fe que cuando Dios le promete a Isaac tardan 20 años aproximadamente, en cumplirse esa promesa, siendo él ya grande, 80 años, fue cuando aproximadamente Dios le prometió, vas a tener un hijo. Uno diríamos, pues al año tuvo el hijo, pero no, tardó 20 años aproximadamente. Y aquí vemos que también su esposa era una mujer estéril, anciana, y ella sí dudó. Y dijo, ¿cómo? Yo siendo anciana, pero para Dios no hay nada imposible. Las promesas de Dios, hermano, hermana, siempre se cumplen si nosotros aprobamos. Aprobamos el examen. Si nosotros tenemos esa fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, no me puedo acercar a fe a Dios, perdón, sin fe. Tengo que creer. Tengo que saber que Dios cumple sus promesas. Y cuando él me pide algo, no es porque Dios lo ocupe. No, dice el Señor, mío es el oro y mía es la plata. Cuando Dios nos pide algo, es porque es nuestra prueba de que nuestro corazón, el número uno, es Dios. En el corazón de Abraham, cualquiera podría pensar el número uno es su hijo Isaac. Tantos años que esperó por él, tanto que, que lo ha cuidado, se ve el amor de un padre hacia su hijo ya anciano, Abraham, hermanos, imagínense el amor de Abraham, y Isaac, cualquiera le diría, no, Isaac, Isaac es el tesoro de Abraham. Por eso Dios le pidió para que viéramos todos que el tesoro de Abraham era Dios y no Isaac, que arriba de su hijo Isaac que tanto amaba estaba Dios. Yo pregunto, hermano, hermana, en tu corazón tenemos todos tesoros: tal esposa, los hijos, los papás, los hermanos. Tenemos tesoros que valoramos y que damos gracias a Dios. Pero el número uno es Dios, porque si el número uno es Dios y Dios te pide dame este tesoro que sea el número dos, tú se lo entregas sin ningún problema. Sin dudar, si el Señor es el número uno en tu vida, en tu corazón, Isaac nos demostró que el número uno para él, perdón, Abraham nos demostró que el número uno para él siempre fue Dios, arriba de esa gran bendición que Dios le dio llamada Isaac. Entonces, hermanos, aquí la Biblia nos muestra que Abraham siempre tuvo esa fe, esa convicción. De que Dios le había prometido que sus descendencias serán como las estrellas y Dios lo iba a cumplir. Nosotros somos testigos que la nación de Israel es una grande nación y todos son hijos de Abraham. Entonces, hermanos, dice aquí, punto todos principios espirituales y enseñanzas de fe y mayordomía. Segunda Corintios 9.6, lo voy a leer. Segunda epístola de San Pablo a los Corintios 9:6 dice así: Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Miren, hermanos, por eso les decía que nuestro corazón, ¿quién es el número uno? Porque si yo en mi corazón, hermanos, amo más a el dinero que a Dios, si Dios me pide dinero, yo digo, no, Dios mío, me estás quitando algo que yo amo. Si amo más las cosas materiales o, o, o mi trabajo o hasta mi familia más que a Dios, hermanos, entonces cuando Dios me pida algo, yo no voy a poder, hermanos, ni honrarlo. Miren, hay personas que a veces han cometido el error que si su hijo se va a casar en una religión, hermanos, que tradicional que conocemos aquí, hermanos. Y el hijo le pide a los papás o la hija, quiero que me entreguen y me lleven y papás cristianos, hermanos. O se dicen ser cristianos, han cometido el grave error, hermanos, de ir a entregar a su hijo entonces, ahí hermanos decimos: ¿en qué lugar tienes a Dios, hermano? Hermana, ¿en qué lugar está Dios en tu corazón? Porque si está en primer lugar, tú no te pararías a un lugar que Dios no le agrada. Digo esto, hermanos, para que Dios nos prueba. Dios nos prueba. Y hay otros hermanos que sí, ellos han dicho: No, hijo, yo no te puedo entregar, o la hija no te puedo entregar ahí. Y el hijo o la hija se han ido solos. Pero los hermanos no quieren ofender a Dios en nada. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, y aquí, hermanos, cuando está hablando de que, de que siempre escasamente también se hará escasamente, se refiere, hermanos, que en Dios, hermanos, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Miren, primera leyes 17 habla sobre la, la vida de Zarepta. Y aquí vemos un gran ejemplo de una mujer que también fue probada. ¿eh? Ya cuando el profeta Elías estaba cansado de que los o se secó el arroyo y ahí lo mantenían unos cuervos. Entonces el Señor manda a Elías con la viuda de Sarepta y le dice: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para Trésela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y témela y después harás para ti y para tu hijo. Yo cada que lo este pasaje, hermanos, me conmueve, porque fíjate que una mujer, hermanos, lo que más ama es su hijo. Era una viuda. Todo lo, su tesoro, su amor, su cariño era para su hijo. Tengo poca harina, poco aceite, no hay comida porque tenía tres años sin llover en ese lugar. Se había escaseado grandemente la comida. Y la mujer dice, esto es lo que vamos a comer y nos vamos a dejar morir yo y mi hijo. ¿Qué prueba tan fuerte? Eh? Así dice Jehová. No escaseará que el aceite ni la harina, pero primero, hazme a mí una pequeña torta. Aquí nos están diciendo que, que analicemos bien, hazme a mí primero una pequeña torta. Y la mujer, hermanos, entendió porque ella dice, señor, ya Dios había preparado a ella y, ya, y ella sabía que Dios le iba a mandar a un profeta y ella, hermanos, estaba consciente que iba a ir un profeta con ella pero que le iba a pedir a ella primero, entonces para ella fue una prueba, primeramente, ¿le doy a mi hijo o le doy al profeta? ¿Usted qué haría, hermana? ¿Usted qué haría, hermano? De pronto a las hermanas, porque mis hermanas como madres creo que entienden mejor esta viuda. ¿Qué haríamos? Pero esta es la prueba de Dios. Hazme a mí primero. Pero cuando hice una pequeña torta... Esto si lo analizamos, fíjese que Dios no nos pide mucho. Cuando Dios nos va a dar algo, no nos pide mucho. Dios no me pide las grandes cantidades. Pero tenemos que empezar con algo. Miren, cuando aquí en la iglesia vienen armas nuevas y, me, y tratan el asunto de la ofrenda, me preguntan, hermano, ¿por ¿cuánto debo de ofrendar el diezmo? ¿Cuánto tengo que dar? Yo siempre les digo... Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Hecho, ora a Dios, ora a Dios, y lo que Dios te haga sentir, hazlo con alegría, porque tú estás agradando a Dios. Hazlo con alegría. Lo que Dios te indique, hazlo no con tristeza ni con desaliento, jamás. Con gozo, de que estás agradando a Dios. Lo que el Señor sí dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Por lo tanto, lo que tú sientas, hazlo. Y conforme Dios te vaya prosperando o tú vayas siendo agradecido con Dios, pues tú solo vas a ir aumentándole. Tú solo. Pero hazlo con gozo y con alegría. Pero empieza con una pequeña parte. Empieza con una pequeña parte. Y Dios te bendecirá. Entonces, hermanos, aquí tenemos que entender que dentro de la mayordomía que tenemos, todo lo que tengo es de Dios todo. Y si Dios me bendice, la harina no se va a escasear ni el aceite. Siempre habrá alimento en mi casa porque Dios multiplicará y Dios bendecirá si entiendo que lo que tengo le pertenece a Él. Es todo lo que Dios quiera, quiere. Que Él sea el número uno de nuestra vida. Y Él se encargará de lo demás. Aquí estamos hablando del rico insensato en Lucas 12, un hombre rico que, sí, tuvo muchas riquezas, 12 y 16. Dice así, también refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Y llevaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Escuche bien: Necio, hiciste riquezas, llenaste muchos graneros, pero hoy vienen a pedir tu alma. Miren hermanos, la, dice la palabra de Dios que nos esté vuestro tesoro. No hay cosa más triste, hermanos, no hay cosa más triste que no entender que íbamos de paso y que no hicimos riquezas en el reino de los cielos. Este hombre se enfocó tanto a lo material que no pensó en lo espiritual, no pensó que iba a morir. Nosotros, hermanos, como claro que la salvación no es por dinero, ¿eh? ni es cuánto ofrende, no, 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 no. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Pero qué feo, hermanos, es que en las obras del creyente lleguemos con las manos vacías. Eso sí sería una cosa muy triste por no saber compartir. Miren, hay otra historia de un rico, un joven rico, que dice la Biblia que comía diario banquetes y conocía en la puerta de su casa, conocía a una persona que mendigaba llamada Lázaro, porque conocía su nombre y este joven jamás le compartió. Escuche bien, hermanos. Jamás le compartió. Y lo que caía de su mesa, sobraba de su mesa, ni siquiera se lo regalaba. Se llama egoísmo. La pregunta es, hermanos: ¿usted comparte de su mesa? ¿Comparte de la despensa? ¿Comparte algo de su mesa? Aprendamos, hermanos. Aprendamos a compartir. Y cuando Dios nos pida algo, vamos a darle a Dios. Ya para terminar, yo sí esto lo vi en un libro que tengo de anécdotas, de un joven hermanos en Estados Unidos que fue a una campaña evangelística, no era cristiano, y ahí escuchó el mensaje de Dios, y este joven hermanos aceptó al Señor Jesucristo y, y, y se gozó, y cuando llegó la hora de ofrendar, allá en Estados Unidos usa o que pasan una charola y va uno, una persona recogiendo la ofrenda. Y cuando llegaron con él, este joven no tenía ni un 5 para ofrendar, ningún 5. Y la muchacha, hermanos, que estaba en la chorola, le dijo, él le dijo, no tengo ni un 5 para dar. La muchacha dijo, no tiene nada, no. La muchacha sacó, hermanos, y le dio, no me acuerdo si 100 o 200 dólares, toma. Se de aquí, ofrenda el 10%. Y siempre que te llegue un dinero, ofrenda el 10% y nunca te va a faltar nada. Y este joven, hermanos, recibió, no me acuerdo si 100 o 200 dólares, y de ahí, hermanos, ya pudo ofrendar a Dios. Y de ahí esta persona aprendió a ofrendar. Y, y conforme el libro de este, hermanos, no me acuerdo el nombre de la persona, pero esta persona, hermanos, prosperó, tiene grandes compañías en Estados Unidos. Y ahorita no ofrenda el 10%, ahorita ofrenda el 90%. Porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Y quiero decirle, hermanos, que si yo, hermanos, no amo a Dios con todo el corazón, cada que Dios me pida algo, me va a pesar. Me va a pesar. Si amamos a Dios, hermanos, lo que Dios nos pida, se nos va a hacer poco. Porque tenemos que reconocer que lo que tenemos le pertenece a Él. Hermano, ¿cómo está tu mayordomía? ¿Cómo la manejas? ¿Honras a Dios con todo lo que tienes? Y me refiero desde de los hijos y todo tu hogar, honran a Dios. Honramos a Dios con nuestros bienes. Verdaderamente sabemos manejar la mayordomía que Dios nos ha dado en la casa o donde estemos y estamos glorificando su nombre. En esta hora, hermanos, me gustaría que hiciéramos una oración y digamos, Señor. Perdóname si te he fallado. Enséñame. Enséñame porque un día Dios nos va a llamar a cuentas. Lo he dicho, hermanos, yo tengo tres hijos y yo estoy bien consciente de que soy responsable de la vida de ellos delante de Dios. Y siempre oro, mínimo, oro por ellos. Quiero orar, hermanos. Y en el negocio, hermanos, aunque estemos en crisis. Apartamos para Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora te doy gracias, Señor, por esta, por tu palabra, porque hemos visto en Abraham, Señor, que cuando tú le pediste lo más apreciado de su vida, él no te la negó, Señor, porque lo más apreciado de él eras tú, Señor. Tú eras el número uno de su vida, Señor. Y por eso, Señor, Él pudo ofrecerte a Isaac, Señor, en sacrificio, aunque tú lo detuviste, Señor. Él lo iba a hacer para agradarte a ti, Señor. Permítenos esa fe de Abraham. Permítenos ser entendidos, Señor, cuando tú nos pidas algo que para nosotros, Señor, digamos, sí, Señor, tú eres el número uno. Todo lo que tengo es tuyo. Todo te pertenece, oh Dios. Bendice, Padre Celestial, la familia de cada uno de mis hermanos de este presbiterio, Colima, Michoacán, Señor, y permítenos que tu nombre sea glorificado siempre, oh Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en todas las cosas, Señor, y permítenos ver tu mano, y permítenos ser, bueno, tener una buena mayordomía, Señor, y verdaderamente andar en tus caminos, oh Dios. Gracias te doy y te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, siempre hay necesidades, siempre tenemos problemas, pero Dios está con nosotros, hermanos. Mis hermanos que escucharon este tema y que han mandado sus necesidades, vamos a orar, vamos a orar. Ahí donde esté usted, tenga fe, tenga fe. Dios tiene el poder y el Dios de Abraham. Es el Dios de usted. El Dios de Isaac es el Dios de usted. El Dios de Jacob es nuestro Dios. Porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y este Dios, hermanos, que tuvo poder para ayudar a ellos, tiene poder para ayudarnos a nosotros en cualquier necesidad. Solamente tengamos la fe y la confianza. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora, Señor, las personas que han pedido por sus necesidades, tú las conoces todas, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, cada uno de nosotros, oh Dios, nuestro andar, nuestro caminar. Conoces todo, dice el San Mista de nosotros. Tú sabes que te necesitamos. Tú sabes que estamos angustiados. Tú sabes que estamos enfermos. Tú sabes que estamos necesitados. He aquí, tú lo sabes todo, Señor, te dijo el apóstol Pedro. Pero te amamos, oh Dios. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos bendigas. Te ruego, Señor, que cada necesidad, Señor, en esta hora tú la escuches y tú respondas, Señor, y que tu nombre sea glorificado siempre, Padre. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Le doy las gracias a mi hermana Edna, mi hermana Yadira, que el apoyo que nos dan para las transmisiones que se hacen. Y vamos a pedirle a Dios, hermanos, que, que Dios nos siga guiando. ¿sí? Vamos a leer Salmo 23. Y somos despedidos con la bendición de Dios. Dice así: Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Con tu agua de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde.